En nombre de la Academia de Capacitación Municipal y Regional de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, especialmente del Programa de Fondo Concursable de Formación de Funcionarios Municipales, les damos la más cordial bienvenida al webinario Inducción a Postulaciones del Programa Fondo de Becas, al cual podrán postular hasta este 1 de febrero del presente año. Saludamos también especialmente a Marcelo Pichara, Secretario Ejecutivo del Fondo Concursable de Formación de Funcionarios Municipales, como también a cada uno de los funcionarios que se conectan desde Arica a Punta Arenas en esta nueva transmisión que realizamos desde los estudios de Academia Sautere. La Academia de Capacitación Municipal y Regional está orientada a fortalecer a las municipalidades y gobiernos regionales del país en el marco del proceso de descentralización, a través del diseño e implementación de programas de capacitación que apunten al perfeccionamiento de su capital humano. Dentro de la Academia se encuentra el programa Fondo de Becas, el cual nace al amparo de la Ley 20.742, la que le otorga a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo la facultad de administrar el Fondo Concursable de Formación de Funcionarios Municipales a través de la Academia de Capacitación Municipal y Regional, disponiendo de financiamiento anual a través de la Ley de Presupuestos. A continuación, y en palabras de bienvenida, se dirige a ustedes Marcelo Pichara, Secretario Ejecutivo del Fondo Concursable de Formación de Funcionarios Municipales. Buenos días, Marcelo. Ahí. Buenos días, Amner. Muchas gracias. Bueno, muy bienvenidos sean todos el día de hoy. Muchas gracias por estar aquí participando con nosotros. En nombre del Gobierno de Chile y de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, les damos la bienvenida a este tan importante webinario para que ustedes puedan postular a este programa tan importante también como es el Fondo de Becas en su novena versión, su novena convocatoria. Quiero rápidamente comentarles que, como ustedes saben, este es un programa que está regulado por ley, a diferencia quizás de otros programas que permiten una mayor iniciativa por parte de este servicio. El Fondo de Becas está regulado por la Ley 20.742, que establece un procedimiento de postulación determinado. Este procedimiento de postulación es el que ustedes están viviendo el día de hoy, y el cual muchas veces puede parecer, cierto, un poco rígido o que quizás tiene demasiados pasos. Quiero contarles que nosotros desde hace varios años ya hemos trabajado en una transformación digital que nos ha permitido ir flexibilizando en la mayor medida posible estos pasos de postulación, haciéndolo mucho más amigable para ustedes, eliminando la burocracia innecesaria. Sin embargo, tienen que tener todos muy presentes que este programa, como yo les decía, está regulado por ley, lo cual implica que existe cierto nivel de requisitos de postulación y papeleo también, aunque no sea papel físico, que no es imposible eliminar. Así que en ese sentido les pido a ustedes la mayor de las diligencias a la hora de postular a este programa y respetar los procedimientos que así tienen. Quiero contarles que hasta el minuto hemos contado, afortunadamente, pese a que quedan muchos días de postulación, como lo dijo Abner, o sea, quedan días, no tantos, ya contamos con presencia a nivel nacional, es decir, con todas las regiones del país. Y un dato muy importante que hemos estado mirando, lo que nos ha permitido también esta transformación digital, en la cual participa obviamente también Abner y Gabriel, quien va a estar presente el día de hoy, es que nos permite reportabilidad. Y en esta reportabilidad es importante que hemos podido apreciar que al minuto, además de la presencia regional, más del 80% de las postulaciones que tenemos al minuto han sido escogidas en modalidad virtual, lo cual es un dato muy importante que puede a ustedes orientarlos hacia dónde tiene que ir su futura postulación o hacia dónde está la mayoría de las postulaciones. También quiero destacar que tenemos, entre toda la oferta programática que es muy amplia, contamos con una amplia oferta de carreras técnicas, lo que a ustedes les va a permitir postular a programas que tienen un espacio para ser estudiados, tienen un espacio para que ustedes puedan desarrollarse en esas áreas donde muchas veces se carece de profesionales que hayan estudiado esas temáticas. Muchas veces no está cubierta esa demanda por profesionales que hayan estudiado carreras técnicas. Y además, la baja participación que muchas veces tienen estas carreras les puede permitir a ustedes acceder a la beca con mayor facilidad. Bueno, nuevamente, y para ir cerrando, les doy la bienvenida y los voy a dejar entonces con Amber nuevamente para que podamos desarrollar este tan importante webinario y finalmente resolver todas las dudas que ustedes puedan tener. Un abrazo a todos y nos vemos dentro de unos minutos. Muchas gracias, Marcelo, por esas palabras de bienvenida en saludo inicial para dar comienzo a esta jornada. Le hemos llamado una jornada de inducción
para conocer el sistema de postulación en línea del Fondo de Becas, conocido por todos como CIPEL Becas. Este sistema ya opera desde el año, bien en forma digitalizada, desde el año 2017. Y cada año realizamos algunas optimizaciones, como mencionaba Marcelo, para que el proceso sea 100% digital, para que ustedes puedan cargar la menor cantidad de información posible, datos e información y también documentos que permitan agilizar el proceso de postulación. Antes de continuar, quisiera saludar a todos quienes se van conectando. Ya somos más de 150 personas en línea. Vamos a saludar ahí a Juan Luis Calderón desde La Reina, desde Calera, Héctor David, tenemos de Casablanca, a Josep Luis Alventosa, también desde Los Ángeles, a Doris Muñoz, desde Tomé. Bueno, tenemos la primera pregunta de Jacqueline, ¿cómo puedo postular? Para eso estamos en esta jornada, vamos a ir paso a paso indicando cómo lo pueden hacer, a pesar que es un proceso conocido, pero no está de más tener una instancia como esta para aclarar todo tipo de dudas. Desde Puerto Cisnes, Luis Camilo Carrasco, región de Aysén, desde Pudahuel, acá la región metropolitana. Ya saludaba ahí también a Los Ángeles, Miriam Araya de Viña del Mar, y así un montón de funcionarios y funcionarias que se conectan a lo largo y ancho de nuestro país para ser parte de esta jornada de inducción. Bueno, antes de continuar, también quisiera señalar que tenemos un landing page. Yo voy a compartir en este minuto mi pantalla para que lo podamos ver. Denme un segundito. Aquí está. Sí, ahí sí. Bueno, en este landing page vamos a dejar el link en la transmisión. Ahí ustedes ya lo pueden tener. Ya tuvimos una primera instancia informativa respecto al proceso en general. Por si usted se lo perdió o no lo vio, puede ingresar a este landing page y encontrará la información de la jornada de capacitación que tuvimos anteriormente el 21 de diciembre, antes de abrir la convocatoria. Aquí también ustedes podrán revisar el catálogo 2022, la charla técnica, como les comenté, que está alojada en nuestro canal de YouTube, algunas preguntas frecuentes del proceso para también contextualizar a aquellos que por primera vez se están conectando con nosotros. Y además, la descarga de documentos del catálogo, de las bases de la convocatoria, que es muy necesario leer antes de iniciar este proceso, y además un resumen de los requisitos para poder postular. Toda esta información fue trabajada en detalle en la charla técnica anterior del 21 de diciembre, y hoy vamos a enfocarnos principalmente en poder explicar el paso a paso en el del proceso de postulación en nuestra plataforma de CIPEL Becas. Y posterior a eso, vamos a abrir una ronda de preguntas en la cual también nos va a acompañar Claudia Pérez, que es encargada de las instituciones de educación superior del Fondo de Becas, para poder contestar todo tipo de inquietudes que tengan dentro del proceso de postulación. Entonces, ahora, para explicar el proceso, voy a invitar a pasar adelante a Gabriel. Gabriel, ¿cómo estás? ¿Estás muteado? Te voy a desmutear. Si puedes desmutearte, por favor. Ahora sí. Muy buenos días a todos. Bienvenido. ¿Cómo estás, Ander? Bien, gracias a Dios. Bueno, Gabriel es profesional de la unidad digital de la Academia Subdere y también owner de todo el proceso que involucra al programa Fondo de Becas. Él en esta oportunidad nos va a estar explicando el paso a paso para poder postular de manera correcta y eficiente por medio de nuestra plataforma de postulaciones en línea CIPEL Becas. Así que, Gabriel, el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias, Ander. Bueno, primero que nada, agradecer a todos los participantes. Voy a complementar la información que dio Ander con respecto a la página web. Este webinario finalizado se va a subir también para que puedan revisarlo nuevamente. Y también, si notamos que hay muchas preguntas que se repiten en los canales de YouTube, también los vamos a ir agregando en esa landing para que ustedes posteriormente puedan acceder y leerlas con calma. ¿Ya? En este minuto, entonces, vamos a mostrar las pantallas y cómo más o menos es el proceso de postulación para esta convocatoria. Vamos a hablar de dónde postular, cómo es el proceso de registro, en caso que ustedes ya tengan un usuario en la plataforma,
y necesitan recuperar la clave, también lo vamos a ver. Y finalmente, cómo es el proceso de postulación. Para postular tenemos tres formas. Primero, y muy importante, la landing page que se mostró recién, donde aparecen botones postula aquí en varias partes, entonces ahí ustedes pueden pinchar y llegan a esta pantalla que estoy mostrando, que es el login de la novena convocatoria. También, si no se recuerdan el nombre de la landing page, está la página de la academia. También hay un banner que lleva directo a esta sección. Y finalmente, bueno, llegamos a la parte donde está el login. ¿Ya? Esta es la pantalla principal que se va a ver, donde ustedes tienen que poner el nombre de usuario y la clave, pero también existe un botón abajo que dice ingresar o registrarse. Primero entonces, cuando nos registramos, el registro se compone de tres etapas. Primero son los antecedentes del usuario, que es básicamente su nombre de usuario, que es el root, la contraseña y el correo electrónico, también los datos personales y finalmente los datos laborales. Cuando ingresan y se quieren registrar, tienen que ingresar estos datos, el root más su contraseña y un correo electrónico. Una vez hecho esto, pasan a la siguiente sección, que son los antecedentes personales. Aquí, bueno, va básicamente sus datos y su dirección. Y finalmente, que esta es una parte muy importante, es donde van los antecedentes laborales. Los antecedentes laborales, aquí ustedes tienen que poner su municipalidad, la calidad jurídica, el estamento, unidad departamento al que pertenece, cargo y la antigüedad que lleva desarrollándose en el municipio. Esto es súper importante, ya que en base a esto, y como Fondo de Becas tiene algunos requisitos para participar, se cruza esta información, entonces esto es muy importante ya que ayuda a que pueda continuar con su postulación. Por ejemplo, si usted tiene menos de 5 años en el municipio, lamentablemente por base no va a poder seguir participando. Una vez terminado esto, le va a llegar a usted un correo electrónico. Ah, disculpa. Y al final tienen que poner los antecedentes académicos y ahí recién pueden crear y finalizar el registro de su cuenta. Una vez terminado eso, les llega un correo indicando que su cuenta ya fue creada y puede ingresar con los datos a la plataforma. Con respecto a la recuperación de contraseña, llegamos a la misma pantalla y abajo también aparece un botón que dice recuperar contraseña. Se va a abrir una nueva pantalla, la que vemos aquí a mano derecha, donde ponen su correo electrónico, presionen el botón enviar y les llega un correo con su nueva contraseña. Bien, entonces ahora vamos con el proceso de postulación. Cuando ingresan a la plataforma, lo primero que van a ver es esta pantalla, donde ustedes tienen que leer cuáles son los requisitos para continuar de forma exitosa con el proceso. Y acá ustedes tienen que seleccionar el número de programa al cual van a postular. En el lado derecho hay un botón que dice revisa el catálogo acá. Y este es el catálogo. Ya, este catálogo está publicado también en la landing page, como también está en la misma plataforma. Entonces el catálogo tiene un filtro para que puedan hacer más fácil su búsqueda. Pueden filtrar por tipo de estudio, modalidad, localidad, etc. Y acá a mano derecha aparece el código del programa. Cuando ustedes pinchan en el código del programa, aparece la ficha del programa y también pueden descargar la malla curricular. Pues bien, entonces, una vez que ustedes seleccionan el código del programa, lo seleccionan, digamos, ya, y aparece acá la información nuevamente del programa que está seleccionado. Y tienen que presionar el botón que dice seleccionar este programa de estudio. Acá es bastante importante que se fijen que el programa aparezca acá arriba, donde dice usted está postulando al programa y ahí ese dato tiene que aparecer. De lo contrario es porque todavía no se ha seleccionado el programa. Siguiendo con el proceso, más abajo tenemos una ventana que dice que usted tiene que fundamentar su postulación. ¿Por qué puede postular? Y aquí tiene un espacio para escribir un texto libre entre 20 y 200 palabras y tiene que presionar el botón guardar.
Cuando seleccionen eso, existe la opción y tienen que pedir una carta de recomendación, ¿ya? Entonces acá ustedes apretan el botón solicitar nueva recomendación y se va a solicitar el nombre del recomendante, un correo electrónico, un teléfono. Cuando ustedes presionen el botón enviar, automáticamente va a llegar un correo al recomendante donde él tiene que llenar 5 preguntas. ¿Ya? Y acá en esta pantalla estoy mostrando dos estados. En este caso se han solicitado 2 recomendaciones. La primera, aquí aparece que fue solicitada, pero el recomendante no la ha respondido. Y como no la respondió, tenemos la opción de solicitar una nueva carta de recomendación. En este caso, el solicitante sí respondió todas las preguntas. Y aquí aparece la fecha que respondió las preguntas, la fecha de envío que... Bueno, cuando recibió la carta de recomendación y la fecha de envío y el puntaje que se obtuvo. Luego tenemos otra sección importante. Cuando ustedes ya seleccionaron el programa, pusieron los datos del texto libre y además también ingresaron, digamos, la carta de recomendación, pasamos a la etapa de descarga y subida de documentos. Entonces, en la pantalla siguiente, acá, ustedes tienen que descargar todos estos documentos. Del 1, son 8 documentos, pero solo 6 son los que dependen de ustedes y 2 dependen de un tercero. Aquí vamos a explicar cuáles son cuáles. Primero, el documento número 1, que es el que tiene que firmar el secretario municipal. Ustedes lo descargan el documento y tienen que gestionar, obviamente, el nombre, la firma, el timbre que corresponda. También el documento número 2, que es una declaración jurada. El número 3, que es la carta de patrocinio municipal. Y aquí voy a hacer una pausa porque en esta carta tiene que ser firmada por el alcalde. Pero también nos han llegado consultas que el alcalde no está, digamos. Entonces, existe un alcalde subrogante. En ese caso, tienen que dejar la carta como está, con el nombre del alcalde titular, y abajo en la firma tienen que indicar que está firmando el alcalde subrogante. Luego, el documento número 4 son los datos de postulación, donde ustedes tienen que revisar que está todo bien y también se tiene que firmar. Esta es la forma, digamos, cuando ya tengan todas las firmas, tienen que subir el archivo. Tienen que seleccionarlo y subir el archivo. Acá esto está destacado de color naranjo porque estos son los documentos, digamos, que no dependen de ustedes de alguna forma, ya que es el documento número 5, la carta de recomendación, la cual cuando el recomendante completa los datos y envía, aquí aparece como recomendación completa. De lo contrario, dice solamente recomendación solicitada. De todas formas, cuando el recomendante manda la recomendación, valga la redundancia, les llega un correo indicando que esa parte del proceso ya está lista. Y también, en el documento número 6, este documento, acá ustedes tienen que solicitar el certificado del programa de estudio a la institución. Y aquí, bueno, ocurre un montón de cosas por atrás, que en realidad la institución recibe su solicitud, verifica sus datos y en base a eso llena un formulario y lo sube a la plataforma. Cuando eso está listo, aquí recién ustedes, por ejemplo, en este caso dice descarga, o sea, la institución todavía está en proceso de revisar sus datos. Pero cuando esto está listo, aquí también lo indica. Si desean saber los datos del recomendante, pinchan solamente arriba de la recomendación y aparecen los resultados. Ustedes pueden ver cómo fue recomendado. Acá, como pueden ver, podemos ver que a ustedes sí les va a llegar un correo cuando la institución suba el certificado y también cuando el recomendante ya haya completado su proceso. Y por último, tenemos que subir 2 últimos documentos, que es la copia del decreto de nombramiento y una fotocopia del carnet de identidad.
Esos son las tres secciones, digamos, que hay que completar en la parte de documentos. Finalmente aparece una declaración jurada donde tienen que pinchar el checkbox y presionar finalizar postulación. Con esto ya pueden descargar el comprobante de postulación y ahí se termina el proceso completo de postulación. Muchas gracias, Gabriel. Creo que queda bastante claro el proceso en general. Y también ahora entonces vamos a dar paso a una ronda de preguntas. Pero antes, no sé, Gabriel, si estás de acuerdo, podríamos resumir el proceso rápidamente, a modo de repaso, ¿no? En la primera parte, entonces, vamos a registrarnos con los datos. Luego vamos a seleccionar el programa, que son nuestros antecedentes de postulación, junto al catálogo. Vamos a ingresar también la información respecto a la fundamentación de nuestra postulación y el recomendante para poder solicitar esta carta que tú mencionabas. Luego de eso, vamos a cargar los documentos respectivos, en donde tú nos explicaste que cuatro dependen del funcionario y uno y dos dependen de factores externos como la institución y el recomendante, el certificado por programa de estudio y la carta de recomendación laboral, ¿sí? Y luego de eso, cuando esté cargado también la copia del decreto de nombramiento y la fotocopia del CI del funcionario, ahí recién se está en condiciones de poder volver a finalizar la postulación. O sea, son tres grandes hitos: los antecedentes de la postulación, la carga de documentos y el envío de la postulación. En tres pasos, entonces, la persona, el funcionario, podría finalizar realizar correctamente la postulación. Quería repasarlo porque fue harta información, pero ahora la vamos a poder volver a repasar también porque vamos a abrir un espacio de preguntas. Yo voy a invitar en este momento a Marcelo y a Claudia a que pasen a nuestro estudio para que podamos conversar al respecto. ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente. ¿Cómo están? Claudia, no te había saludado. Buen día. Está muteada. Ahí sí. Buenos días, Abner. Buenos días a todos y qué bueno que tengamos hartos postulantes en esta academia. Bueno, vamos a comenzar. Hay hartas preguntas. Sí, hay hartas preguntas. Vamos a comenzar para no perder el hilo. Vamos a subir. Ok. Somos más de 210 personas conectadas en este momento. Ya. Bueno, Anita Espejo dice: hola, buenos días. Estoy pegada en el paso 2 en la carga de documentos. Lo mencionábamos recién. En el documento número 6 lo solicité el 5 de enero. El instituto aún no envía el certificado. ¿Qué pasa si la institución no envía este documento? Sin este paso no puedo finalizar la postulación. Claudia, comenta. Anita, mándanos tus datos al correo postulacion.fondodebecas@subdere.gov.cl. Me entregas todos tus datos y yo me encargo personalmente de llamar a la institución para que gestionen el documento que falta. Para que vamos avanzando. Claudia, importante señalar también que en nuestra plataforma nosotros tenemos un módulo en el cual controlamos el envío de las solicitudes. No es un espacio ciego para nosotros. Nosotros sabemos con detalle qué programas se han solicitado, en qué estado están esos programas, si la universidad los recibió efectivamente, si los está tramitando y, como decía Gabriel, si finalmente los cargó, y es ahí donde ustedes reciben la notificación. Así que nosotros estamos constantemente preocupados, o mejor dicho, el equipo del Fondo Becas está constantemente preocupado de poder gestionar, como indicaba Claudia, la carga de estos documentos. Pero es importante también señalar que sin ese documento, la persona, el funcionario, no podría terminar su postulación. Pueden quedar fuera. Así es. Ya, perfecto. Vamos entonces a la siguiente pregunta. Leslie Espinosa: hola, si tuve 9 años en horario y ahora llevo 2 de planta, ¿puedo postular? Según leí, solo se convalida los años a contrata y planta. Marcelo. Sí, gracias. ¿Cómo estás, Leli?
Efectivamente, como comentábamos en un principio, esto es un programa que está regulado por ley y lamentablemente la ley excluye a los honorarios. Solamente pueden computarse los años de planta y contrata sumados entre sí, es decir, puedo estar 2 años a contrata, luego 3 a planta y cumplo con el requisito de los 5 años. Pero todo el tiempo a honorarios no puede computarse lamentablemente, pero sí en otras líneas programáticas de academia. Academia tiene otras instancias de capacitación, diplomados, cursos, etcétera. En esa instancia de capacitación los honorarios siempre son considerados. Sin embargo, en el fondo de becas no se puede porque la ley no lo permite. Perfecto, Marcelo. Jorge Figueroa nos dice, estoy registrado y no he podido ingresar a la plataforma. Incluso he tratado de cambiar la contraseña y no pasa nada. Bueno, Jorge, hay situaciones en las cuales pasa esto. De todas maneras, Gabriel nos va a indicar el correo para poder atender tu caso personalmente. Recuerda que hay distintos canales de atención más allá de los que tiene la mesa de ayuda desde la plataforma. Personalmente podemos gestionarlo para ayudarte también a resolverlo prontamente. Y en ese sentido también Héctor nos menciona que si antes tenía un usuario, es necesario recuperarlo o puedo hacer una nueva cuenta para postular a la beca. Efectivamente, debes registrarte porque todos los años los procesos son nuevos, de una convocatoria a otra. Siguiendo entonces, bueno, Claudia Sánchez nos dice, agradezco la oportunidad que entrega Subdere funcionarios para postular a este fondo. Actualmente soy becada, pero cada año me preocupo del proceso para que otros compañeros accedan y se sintimen. Bueno, Claudia, gracias por tu comentario. Ese es el espíritu que debemos tener entre los funcionarios municipales, apoyarnos, porque para algunos es un proceso muy conocido, es la novena convocatoria ya, pero para otros es la primera vez. Por lo tanto, ese apoyo es fundamental. Jorge Valdebenito. Claudia dice, ¿se puede postular a diplomados y carrera profesional? No, solamente se puede postular a un programa que es o carreras técnicas o profesionales, o diplomados o postítulos. Y ojo, que este fondo de becas no financia dobles titulaciones. Vale decir, una persona que no ha cursado nada puede postular a un técnico. Si terminó el técnico, a un profesional. Si terminó el profesional, ¿no es cierto?, a un diplomado y o a un postítulo. Gracias, Claudia. Rodrigo Concha, pregunto, si uno pertenece a un municipio del grupo 2, recuerden que hay 5 grupos de la teología, la tipología, bien digo, de agrupación de comunas, ¿qué reales posibilidades tengo de hacer postulación a continuidad de estudios? La verdad, Rodrigo, esto todo depende de la cantidad de postulaciones que haya, de cómo se distribuye el perfil del postulante. No podemos asegurar absolutamente nada. Cómo se va a comportar el puntaje de corte, el ranking. Y año a año es impresionante ver cómo esto va variando. Por lo tanto, no tenemos una respuesta concreta en decir si tienes realmente posibilidades. Lo que nosotros siempre decimos es animar a postular porque no se pierde nada. El proceso de postulación hoy día es tan sencillo, tan rápido, que vale la pena al menos intentarlo. Tampoco sabemos qué cantidad de becas o cómo se va a distribuir entre tipos de estudio la asignación de beneficio. No sé, Marcelo, si quieres también agregar algo al respecto. Sí, gracias, Abner. Bueno, comentarle a Rodrigo también que la comuna de procedencia, el grupo donde está mi municipio, no es solamente el factor determinante de puntaje. Tenemos otros factores que también implican una gran ponderación en el puntaje que se va a llevar cada funcionario. Por ejemplo, si tú, Rodrigo, postulaste y eres parte del grupo 2, tienes un puntaje muy distinto si postulaste a una carrera semipresencial o a una virtual a que una presencial. También hay otros factores que están que determinan el puntaje en la postulación. Por eso la invitación es a revisar también las bases de convocatoria que están en la página donde está toda la información. Ahí está muy detallado el nivel de puntaje y la ponderación que tiene cada uno de los criterios que se evalúan en la postulación para que ustedes puedan ver qué posibilidades tienen de quedar también o decir, mira, ¿qué me conviene más a la hora de postular? Julieta Martínez pregunta si esto quedará grabado y subido. Sí, esto está alojado, va a estar alojado tanto en nuestro landing page, pero siempre todo el material que realizamos como academia, tanto el fondo becas como las otras líneas programáticas, están en nuestro canal de YouTube de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. Entonces colocan en YouTube, Subdere,
y en el canal está todo este material. Hay un playlist, de hecho, con todo el material que hemos cargado que ustedes pueden visualizar en nuestro canal de YouTube. Cristóbal Osorio nos coloca una situación. Marcelo, si llevo 10 años trabajando, pero mis primeros 6 años o 7, mi contrato fue honorario, luego pasé a contrata. ¿La postulación la toman como contrata solamente por el tiempo total como funcionario? Cristóbal, sería el mismo caso anterior. El tiempo a honorarios no puede ser computado a la contrata o a la planta. Ya nosotros contabilizamos el tiempo sobre los antecedentes que ustedes nos suben el certificado donde el secretario acredita la cantidad de tiempo que ustedes llevan, ustedes también nos acompañan su decreto de nombramiento, y en general el requisito del programa es el cómputo debe ser en la calidad de años y que se pide, o sea, planta o contrata sumado se excluye honorario. Claro, efectivamente. Rodrigo, Gabriel, mira, una pregunta respecto al tema de las IES. ¿Cómo determinar si la carrera que se postula está acreditada? Las universidades dicen que están todas acreditadas y no es así. Bueno, suena con más aseveración que pregunta. ¿Qué podemos decir respecto a cómo se configura la base de las instituciones acreditadas? Entiendo que es un dato que está centralizado y precargado en nuestra plataforma. Así es, Javner. De hecho, cuando uno ingresa al catálogo, ya pasaron por un filtro por parte de nosotros. Entonces, todas las instituciones y todos los programas que están en el catálogo es porque están acreditados. Perfecto. Ahora, bien recordar que... Marcelo. Sí. No, la diferencia, no sé si era lo mismo que ibas a decir, Abner, tú, entre carrera acreditada y institución acreditada. Ya. Sí, yo creo que esa es la confusión. Bueno, hay que recalcar, todas las instituciones que están participando del Fondo de Becas están acreditadas porque ese es un requisito, como lo decía Amel y Gabriel, para que puedan postular. O sea, ustedes como funcionarios no van a encontrar ninguna institución que pueda estar en el catálogo y que no esté acreditada. Eso no existe porque no pueden participar. Ahora, muy distinto es que la carrera específica que yo elija esté acreditada. Y eso puede estar acreditada, puede tener un año de acreditación, 2, 3 o 4 o más, y eso va a tener un puntaje distinto, pero yo puedo postular perfectamente una carrera no acreditada, como puedo postular a una que tenga 4 o más años de acreditación, va a tener un puntaje distinto, pero esa es la acreditación del programa. En cambio, lo otro es la acreditación de la institución, y ahí sí es un requisito obligatorio para todas las instituciones, y ustedes no van a estudiar en ninguna institución que no esté acreditada, porque las instituciones no acreditadas no participan del proceso. Muy claro, muy claro. Y además también hay una asignación de puntaje en los programas, en la acreditación de programas. Es importante señalarlo dentro del proceso de evaluación. Michael Lobos nos pregunta... ¿Por qué el correo electrónico del recomendante debe ser no laboral? No laboral. Dice. Sí, pero laboral, ahí está. Bueno, efectivamente, porque principalmente por problemas de firewall o spam dentro de los correos institucionales, generalmente los email marketing no funcionan. En el tiempo eso se ha ido perfeccionando, pero para evitar ese problema nosotros preferimos un correo personal, independiente del proveedor, Gmail, Outlook, para que le llegue directamente al recomendante esta solicitud. Y nosotros también tenemos seguimiento, y usted, así como lo mostró Gabriel dentro de la presentación, que ustedes pueden ver el estado, nosotros también. De repente hay gente que nos dice, no le ha llegado la carta al recomendante, pero efectivamente es porque no lo han solicitado. Y con eso ustedes pueden consultar a la mesa de ayuda y nosotros podemos darle la respuesta y ver su caso. Pasa mucho. Cada vez menos, año a año menos, pero sucede. Y también puede haber un cambio en el recomendante que lo tienen que solicitar a la mesa de ayuda si es que ustedes ya solicitaron por primera vez la carta y no se la contestaron, puede solicitar el cambio. Y en ese sentido, Leopoldo también nos dice, nos pregunta, ¿quiénes pueden ser los recomendantes? Claudia, no sé si quisieras contestar la pregunta. Sí. Los recomendantes, hola Leopoldo, buen día. Los recomendantes pueden ser y tienen que ser el jefe directo de tu unidad o el departamento donde tú te desempeñes.
Claro, y también en eso, complementando a Claudita, para que no haya confusión, las bases indican que no se van a aceptar cartas de recomendación formuladas bajo la supervisión indirecta, directa o que dependan jerárquicamente del funcionario que está postulando, es decir, de una persona que esté bajo su supervisión, ni de Así es. personas de otras instituciones públicas y privadas, que también de repente nos ocurre. Y además también un punto que quisiéramos mencionar en este mismo tema es que al momento de poder evaluar la recomendación, fíjense muy bien y hablen con su recomendante en la escala del Likert que está dentro del formulario. La escala del Likert va de 1 a 7, donde 1 es muy en desacuerdo y 7 es muy de acuerdo. Y por la rapidez que contestan, muchos de ellos terminan más que recomendando al Sí. funcionario, terminan no recomendándolo. Están muy en desacuerdo con muchas de las, digamos, características que estamos mencionando. Así que ojo ahí, hablar con el recomendante para que los seleccione bien las respuestas y sean realmente beneficiados. Y no sea la otra la situación en donde no recomienden bien al funcionario. A ver, Valeria nos dice si es necesaria la recomendación. Claramente lo es. Está dentro de las bases y no hay mucho más que decir. Marcelo, ¿qué pasa si el alcalde se niega a firmar? Bueno, justamente los requisitos están establecidos por la ley, como lo decíamos en un principio, y no es posible que la academia los altere. En ese sentido, uno de los requisitos que la ley impone es el patrocinio del alcalde. En este caso, si el alcalde se niega a firmar, nosotros como institución, como academia, podemos instarlo, podemos invitarlo y podemos tender todos los lazos y ser puente para que el alcalde pueda firmar y patrocinar esta carta. Sin embargo, sin el patrocinio del alcalde no es posible la participación porque el funcionario forzadamente necesita la autorización del alcalde. Recuerden que después ustedes van a estudiar y van a tener que compatibilizar este programa con su jornada laboral. Y en ese sentido, el alcalde siempre tiene que estar enterado y en acuerdo con que ustedes puedan cursar este programa de estudios. Así que sí o sí el patrocinio del alcalde y en caso que no logren conseguirlo, no es posible sustituirlo por otra firma. Sí, una aclaración. La escala de Likert era de 1 a 5, está en la recomendación. Dije de 1 a 7, así que ese Es de un fue 5. mi error. Cristian Atala, Claudia dice: en mi comuna no existen notarías. ¿Puedo firmar la declaración jurada ante el oficial del registro civil? Así es, Cristian. En las comunas donde no existen notarías, el registro civil cumple la función de notario. Así es que ahí puedes gestionar los documentos que se solicitan para esta convocatoria. Bueno, hay una pregunta también, lo hemos contestado antes, pero para ser transparente, Marcelo, preguntan si pueden ser funcionarios municipales solamente o también funcionarios de DAEM. Sí, el programa es para funcionarios municipales que estén regidos por el Estatuto Administrativo, la Ley 18.883, pero que estén regidos por ella exclusivamente, es decir, que no tengan ningún otro estatuto que los rija además en forma particular, como es el caso de los funcionarios de salud, de educación y otros casos particulares. Por tanto, si es que yo soy funcionario municipal regido exclusivamente por el Estatuto los funcionarios municipales se puede postular. En caso de que tenga un estatuto en particular, están excluidos de este programa, pero pueden participar, como digo siempre, en otros programas de academia, pero no del fondo de becas, que está un poco más regulado por ley y tiene otras exigencias un poco más rígidas. Gracias, Marcelo. Claudia dice: Ruby, tengo dos decretos de nombramiento, a contrata 2017 y de planta 2020. ¿Subo los dos? Sí, Rubí, es necesario subir ambos decretos de nombramiento si se completa mucho más la información que se solicita en este formulario. Perfecto. Sí. Consulta, Paulix, quiero estudiar periodismo, pero me parece que las dos universidades que las imparten no están acreditadas. ¿Influye eso a la hora de postular?
La verdad es que las universidades, todas las que están dentro del programa, están acreditadas. Quizás sí. Te refieres a que los programas no lo estén. Programa. Y si los programas no están, efectivamente puede perjudicarte en el puntaje. Rafa San Martín nos coloca una consulta, Gabriel, respecto a que está tratando de cargar los documentos en reiteradas ocasiones, pero no ha podido. Yo creo que, Rafa, puedes contactarte. Gabriel, ¿te parece si dejamos de inmediato el mail para que podamos tomar contacto con quienes están teniendo ciertas complicaciones para poder cargar los documentos y atender sus requerimientos? Acá está, sí, entonces. Ahí van, Gabriel, a poner el correo, es postulacion.fondodebecas@subdere.gov.cl, pero lo que te sugiero, Rafa, es verificar el tamaño de los archivos que estás subiendo. A veces pesan mucho cuando son escaneados y ahí la plataforma podría no subirlo. Si los puedes comprimir, es muy probable que tengas éxito en subir los documentos. Aquí también había una consulta para seguir complementando lo que contestaba Claudia hace un momento. Sobre Pueri 13 desde el 2014, trabajo desde el 2014 a contrato y recién en diciembre de 2021 pasé a planta. En el caso de planta, como bien indicaba Claudia, deben subir ese decreto. Es superior, por así decirlo, al de contrata. Nosotros no verificamos la antigüedad con los decretos de nombramiento. Eso viene en el formulario número 1 sobre el patrocinio del certificado laboral. Certificado laboral. Exacto. Ahí se verifica la antigüedad mediante ese certificado. Pero el decreto de nombramiento es para ver la calidad jurídica del funcionario, si es planta o contrata. Si es planta, se sube el de planta donde es ingresado a la planta municipal, y en el caso de contrata se debe subir la última contrata, y para aquellos que probablemente por las fechas no tienen el del año 2021, deben subir el último, ¿ya? Para que quede bien claro, en contrata se sube el último si es que no lo tienen el vigente, digamos, y en el caso de planta tienen que subir obviamente el decreto de nombramiento que los ingresa a la planta municipal. Sigamos entonces con las preguntas. No sé, bueno, ustedes me pueden interrumpir si quieren agregar algo que va saliendo dentro de las preguntas, chicos. Mientras yo sigo acá explorando, sí. Hay muchas consultas todavía. Somos más de 220 personas conectadas. Así que vamos a dar un espacio más para seguir contestando algunas inquietudes. Claudia, tú tenías algunos puntos que querías, sí, aclarar. Podríamos pasar a eso. No sé si tienes una pregunta para mostrar, Gabriel. O bien lo menciono, pero es solo para que los postulantes, ¿no es cierto?, estén muy al pendientes. Entre ellos, la solicitud de documentos es solo a través de las plataformas CIPEL y en los formatos dispuestos para ello. Es necesario también contar con todos los documentos para enviar la postulación, incluyendo el número 6, que es el certificado de programa de estudios. Este es remitido por la institución de educación superior, ¿no es cierto? Y una vez que la institución remite este certificado, ustedes serán notificados vía correo electrónico. Otro punto importante, antes de enviar la postulación, recuerden revisar que todos los documentos solicitados contengan firmas y timbres correspondientes. En ello, y reiteramos lo que decía Abner respecto de la carta de recomendación laboral, es súper importante revisar el puntaje que otorga el recomendante, donde uno es totalmente en desacuerdo y cinco es totalmente de acuerdo con lo que se le está preguntando al recomendante. ¿Ya? Otro punto importante, y ya nos han llegado documentos acá en físico. No se deben enviar los documentos en físico a nuestras dependencias. Todo es a través de la plataforma CIPEL. Y por último, serán notificados los resultados de la postulación durante la última semana del mes de febrero y o la primera semana de marzo. Así es que para que estén al pendiente, reitero, o la última de febrero o la primera de marzo, ahí ustedes van a saber si fueron becados, ¿no es cierto?, por nuestro fondo de becas.
esos puntos para que los tengamos claros también junto con los postulantes. Gracias, Claudia. Jocelyn Muñoz, estimados, me gradué de enseñanza media con título técnico nivel medio. ¿Puedo postular a una carrera profesional? Marcelo. Jocelyn, mira, específicamente tú tienes que revisar el programa de estudios al que tú vas a postular, y esto corre para todos los postulantes del programa. Y cada institución y cada programa tiene requisitos especiales, por eso este es un programa que respeta obviamente la autonomía y los procesos internos que tiene cada institución. Por lo mismo, hay, por ejemplo, diplomados que establecen ciertas cantidades de requisitos, pero el mismo diplomado en otra institución puede no estarlo. Aquí cada institución postuló sus programas de forma regular, por tanto, los requisitos de ingreso a una carrera, por ejemplo, de pregrado, la establece la propia institución de educación superior y no la academia. Así que, ojo, y revisar bien el programa al que se quiere ingresar y contactarse con la institución en caso de dudas más académicas o de requisitos particulares que sean ajenos a los requisitos que se establecen acá. Claro, en este caso podría entrar a estudiar la carrera profesional, pero lo que no se puede hacer es una doble titulación. Pero si es técnico nivel medio, correcto, en el fondo puede adquirir a una carrera profesional, simulando una persona que ingresa por primera vez a la educación superior, que de repente se confunde con el nivel técnico nivel superior. Pero no es lo mismo, esto obedece a la enseñanza científico-humanista, así que puede ahora, de alguna forma... La pregunta era con respecto, claro, al requisito de haberse graduado de la enseñanza media con un técnico. Exacto. Y no un científico humanista. Bueno, esa es la primera respuesta, y si es el caso como de una doble titulación es lo que dices tú, Abner. Pero en cualquier caso, si tú tuvieras un técnico, por ejemplo, Jocelyn, una carrera técnica en un instituto profesional, hubiese sacado un técnico, puedes postular a una carrera profesional, como lo dijo Claudia en su minuto. El fondo de becas no beca doble titulación, pero titulación de lo mismo. Es decir, que no puedo estudiar dos profesionales o dos carreras técnicas, pero puedo perfectamente, y ojalá que cada uno de ustedes lo haga, estudiar un técnico y luego una profesional, eso no es un problema. Sí, mira, Claudia y Marcelo, Valeria Araya, en ese sentido nos dice lo siguiente. Buenas tardes, en alguna de las carreras se pide como requisito tener rendida la PSU. Justamente lo que tú estabas mencionando. ¿Se puede tomar una carrera profesional sin haber rendido la prueba? Eso es requisito de ingreso del programa, como mencionaba Marcelo. Cuando tú postulas al fondo, postulas al financiamiento, no postulas a la carrera. La carrera es un proceso paralelo en lo cual se ha dispuesto en el catálogo los requisitos, los contactos. Por eso también se publica un poquito antes. Generalmente, bueno, este año estuvo bien, bien cercana a la fecha de postulación, pero ustedes toman contacto con la universidad. Por eso hay un certificado que nosotros pedimos del estado del programa. Si son alumnos regulares, si son alumnos que están postulando, si son alumnos aceptados. Y es la universidad la que tiene el derecho o se reserva el derecho a permitir el ingreso o no. ¿Ya? Entonces, y eso obviamente va a influir directamente en el proceso de postulación del fondo. Marcelo Carlos dice, ¿por qué no puede hacer las veces de notario el secretario municipal y así evitar la asistencia a notarías? Carlos, porque es un requisito que establece la ley. La ley estableció que los documentos deben ser firmados ante un notario, y la ley, el ordenamiento jurídico en general, solamente permite sustituir al notario como ministro de fe para estos casos o para todos los documentos, en el caso que señalaba Claudia, que es cuando la comuna no cuenta con notaría, puede firmar el oficial del registro civil. Sin embargo, el secretario municipal es una autoridad, puede ser al interior del municipio, pero es un funcionario público que tiene competencias solo dentro de una institución en particular, que es la municipalidad. En este caso, las postulaciones y los documentos tienen un requisito que es de estar autorizadas ante un notario, que es un servicio, digamos, que rigen para todos los trámites del país, no solamente para el municipio. Así que la exigencia de la ley es de notario y no puede ser sustituida sino por las excepciones que la misma ley impone, que es solamente el caso del registro civil. Perfecto, Marcelo. Bueno, Cristian también nos hacía una pregunta respecto a un colega en abril, cumple los 5 años. ¿Podría postular? No. De hecho, anecdóticamente,
Hay personas que cumplen 5 años el día después que se cierra la postulación y así. Hay casos y casos, pero por eso este programa es anual. Así que si los cumplen en abril, podrá postular el 2023. Felipe, sí, hay un correo de mesa de ayuda en ingreso a la plataforma, lo acabamos de colocar. Está dentro del portal también para recuperar la contraseña. Y en nuestro landing page puedes tomar contacto con, principalmente con el equipo del Fondo de Becas, con la unidad digital, como sea necesario. Claudia, mira, nos preguntan respecto si ya terminó un diplomado y quiero postular a otro. Esa es la pregunta, ¿no? ¿En qué debiese fijarse la persona para poder realizar esta postulación? Ah, bueno, ahí dice Biblioteca San Juan de la Costa. Bueno, hay que cumplir un tiempo de retribución, ¿no es cierto? A ver, si por ejemplo el diplomado duró 6 meses, tú tienes que cumplir 6 meses posteriores trabajando en el mismo municipio. Y después que terminas ese tiempo de retribución, puedes volver a postular a nuestro fondo de becas. No sé en qué fecha hiciste el diplomado y cuánto duró, cuándo termina, reitero para que tú tengas claro cuándo y en qué fecha puedes ya postular al fondo de becas nuevamente. Pero reitero, el tiempo de retribución es el que se debe cumplir y eso es lo que está estipulado en el convenio, que tú firmas, ¿no es cierto?, cuando se otorga la beca. Cristina Noemí nos pregunta, Marcelo, ¿el alcalde puede ser directamente mi recomendante? ¿Con eso sería una sola o se necesitan más? Sí. Puede ser el alcalde el recomendante. Lo ideal siempre para facilitar las gestiones se pide que sea el superior jerárquico, la jefatura, etc. Pero si el alcalde está dispuesto, no habría problema. Perfecto. Bueno, aquí se me pierden un poco. Dice Juan Carlos González, ejemplo, se accede a una carrera que está acreditada por un año y tiene una duración de 4. ¿Qué sucede al término de la carrera? ¿Mi empleador u otro me reconocería mi calidad de profesional? Marcelo. Se accede a una carrera que esté acreditada por un año y tiene una duración de 4 años. Se refiere a una duración a la de la carrera, ¿no? De la acreditación. Sí, quizás se refiere a que pierda la acreditación, la carrera. ¿Qué pasa en los procesos de renovación de acreditación en muchos casos? Lo que pasa es que el reconocimiento de la calidad profesional por parte de del empleador es algo también en lo cual la subdere puede hacer todas las gestiones para solicitar que esto se haga, pero esto nosotros no podemos obligar al municipio. Estamos hablando que no tenemos herramientas vinculantes para que el municipio, por ejemplo, lo reconozca así o realice modificaciones de cualquier naturaleza al interior del municipio, ¿ya? Por eso nosotros lo que hacemos son que el programa establece este tipo de herramientas más preventivas, que es exigir acreditación institucional de las instituciones que participan. Sin embargo, lo que venga después, el reconocimiento profesional que el municipio quiera o no quiera dar, eso es algo que escapa un poco de las manos de este programa y del sentido que tiene la administración de la academia sobre estas becas. Hay una pregunta de Jorge Sánchez. Ya vamos terminando. Estamos en la última parte, los últimos minutos de esta transmisión. Solo también indicar que, además de la grabación, todas estas preguntas van a ser encapsuladas y van a ser cargadas a nuestro landing page en el apartado de preguntas frecuentes para que las puedan volver a revisar aquellos que no pudieron realizar preguntas por estar fuera de la transmisión. Tengo duda con el formulario número 4, ya que los antecedentes personales indican la institución de estudios a la cual estoy postulando y no dónde estudié. Bueno, de todas maneras, es un caso particular que debiéramos ver, Jorge. Lo más probable es que haya algún problema del dato respecto a la institución. Nosotros no pedimos el dato del nombre de la institución de la cual estudiaste, solamente el nivel. Así que habría que verlo en particular para ver si existe algún error de un cruce de información que esté incorrecto, pero de todas formas es una particularidad que podemos atender junto a Gabriel también por medio del correo que ya mencioné. Sí. María José Cueto, bueno, nos está preguntando sobre el convenio, eso es un proceso posterior, Claudia, ¿no? Para aclararlo bien ahí a la,
Bueno, a María José. reiteramos que nada, ni un documento se envía, físicamente el convenio. Ya, una vez que son seleccionados los funcionarios municipales, el convenio se debe enviar físicamente una vez que tú hayas tramitado este documento con tu firma, con la firma del alcalde y ante notario. Cuando tengas ese paso gestionado, una vez que lo hayas subido a CIPEL y de acá te digamos que está todo correcto, recién ahí lo envías de manera física hasta nuestras dependencias, en ese minuto. Claro. Aquí hay una pregunta interesante, solamente viene al caso nomás. Claudia dice, buenos días, al ser beneficiado con la beca, ¿se debe pagar la primera matrícula? Esta beca cubre el 100% del arancel de la matrícula y el costo de titulación. Ustedes nunca deben pagar nada a la institución. Si les llega a pasar, nos envían esta pregunta por el correo electrónico, desde el correo o a través del correo becarios, ¿no es cierto?, para nosotros hablar con la institución y una vez más aclarar este punto. Pero ustedes nunca deben pagar nada. Gracias, Claudia. María Bieser nos realiza la siguiente pregunta. ¿Cuál es la edad límite si soy mujer y tengo 59 años? ¿Hay alguna edad límite para postular al fondo de becas? No, no hay edades límites. Así que, María, y a ti, tú todavía que eres muy joven, puedes seguir postulando. Y los que no sean tan jóvenes también pueden seguir postulando. Así que no hay edad límite. Eso, el requisito es estar prestando funciones en el municipio y mientras que ustedes presten funciones en el municipio, pueden postular al programa. Michael Lobo nos pregunta si puede tener más de un recomendante y si es así, si obtendría más puntos si tiene dos o más recomendantes. Claudia. Solamente se pide un solo recomendante y el puntaje se asigna por esa, pero solo un recomendante, no dos, y no vas a tener más puntajes si es que es solo uno, solo un recomendante. Perfecto. Bueno, empezaron a salir dudas, no del proceso, sino que más bien del programa, pero les vuelvo a reiterar que en nuestro landing page hay un apartado para las preguntas frecuentes, en donde ustedes pueden resolver preguntas que generalmente salen constantemente en este tipo de convocatorias. Sí, mira, Andrés Medina. Todos vamos a hablar al mismo tiempo. Claudia primero. No, que aquí hay una pregunta, si es que este fondo de becas financia magíster. Reiteramos que solo este fondo de becas financia carreras técnicas, profesionales, diplomados o postítulos, no magíster. Perfecto. Gabriel. Bueno, volviendo al tema de la postulación como tal, solo recordar también que en el minuto que ustedes presionen el botón enviar postulación y ya tienen su comprobante, la plataforma queda bloqueada. Ya no pueden solicitar nuevas cartas, no pueden solicitar nuevos recomendantes, y eso fue lo que es la última parte del proceso. Ya no pueden seguir modificando los datos. Eso como recordatorio. Sí, mira, Camila también hacía referencia a la consulta de Jorge, que les pasaba lo mismo que Jorge, que en el formulario 4 aparece el nombre de la institución a la que se postula, no de dónde se completaron los estudios anteriores. Y para que quede claro, la respuesta es que los documentos de postulación, de acuerdo a las bases, indicarán los datos respecto al programa de institución a postular y no respecto a datos personales anteriores. Por eso me llamaba la atención. Está bien que aparezca el nombre de la institución a la cual estás postulando. No va a aparecer la institución a la cual en donde estudiaste anteriormente, ¿okay? En el formulario de registro. Así que para que quede claro, está bien, no es un problema la situación que planteas, Jorge. ¿Hasta cuándo, Janet Navarro, consulta cuándo se hace el próximo llamado? Esto es una convocatoria anual, principalmente que se realiza durante el mes de finales de diciembre, medios de diciembre y durante enero, diciembre-enero de cada año.
Pero las postulaciones cierran en esta oportunidad el 1 de febrero, así que atentos con las fechas. Vamos a ir a la última pregunta porque ya estamos pasado en la hora, pero Lidia Bravo dice, si vivo fuera de Santiago, Talagante, ¿puede postular en una universidad de Santiago? Obviamente dentro del programa. ¿Claudia? Sí, y ojalá puedas postular a una carrera online, cosa que te facilite mucho más el estudiar desde donde más te acomodes, donde más sea más fácil para ti. Pero ¿puedo postular a una universidad fuera de Santiago? Sí, claro, sí, por supuesto que por supuesto sí. Que y ojalá, sí, reitero, y si postulas a una carrera online, podrías obviamente tener un poquito más de puntaje por ser una carrera online. Bien, Andrés Medina nos vuelve a reiterar una consulta. Gabriel, si nos puedes ayudar. ¿Qué ocurre si el encargado del programa no responde el punto 6 del certificado del programa de estudio? ¿Cómo sabremos si completó el documento? En la sección donde aparece ese dato, que es cuando yo mostré ahí una parte de naranja, digamos, donde pueden, si podemos poner la diapositiva, quizás no, ahí aparece el estado. Aparece el estado de lo que hizo la institución. Y por último también recuerden que les llega un correo que indica que la institución ya completó el documento. Muchas gracias. Y Álvaro Pacheco, Claudia, nos vuelve, bueno, no es que nos vuelva, sino que la pregunta es un poco relacionada a la que ya contestamos, pero para no dejarlo ahí en el tintel. Dice, bueno, buen día, el año pasado realicé un diplomado con beca de la academia. Este terminó en agosto del 2022. En agosto del 2022. ¿Será el 2021, no sé si, quizás? Claro. ¿Podré postular a otro este año? Bueno, además no deja claro si es la academia, los diplomados de gestión de capacitación o del programa de fondo de becas. Podría aclarar mejor, Álvaro, para contestarte. Pero en general debes cumplir el tiempo de retribución para poder volver a postular, no solamente haber terminado el diplomado. Y eso es por el mismo tiempo en el cual tú incurriste en el tiempo de estudio. ¿Sí? Perfecto. Gracias. Bueno, siguen apareciendo consultas, pero dada la hora y para poder dar término también a esta transmisión, quisiéramos agradecerles en nombre de la Academia de Capacitación Subdere a cada uno de ustedes por acompañarnos en este nuevo streaming que realizamos para el proceso de inducción de la plataforma de inducción a la plataforma de postulación CIPEL Becas de la novena convocatoria de este programa que se está realizando en este mes de enero hasta el 1 de febrero. Recordarles nuestro correo de postulaciones.fondodebecas@subdere.gov.cl para que realicen todas las consultas que están siendo atendidas también por el equipo de Fondebecas y la unidad digital. Además de visitar nuestro landing page, en donde se encuentra toda la información centralizada respecto a las fases del concurso, al catálogo de programas, las preguntas frecuentes, bien digo, los requisitos de postulación, las fechas importantes del proceso y además donde estará alojado, al igual que nuestro canal de YouTube, esta transmisión que realizamos para ustedes el día de hoy. Muchas gracias, Marcelo, muchas gracias, Claudia, muchas gracias, Gabriel, por esta inducción que realizamos, y nos despedimos desde los estudios de la Academia y nos veremos en una próxima oportunidad. Que estén todos muy bien. Tengan muy buena tarde. Adiós. Chao, gracias.